Ponlo aquí. Buenos días. Good morning. Quiero compartir con ustedes una historia del Talmud. I wish to share with you a story from the Talmud. Esta historia tuvo lugar luego de la destrucción del segundo templo a manos de los romanos. This story took place after the destruction of the second temple by the Romans. Se encontraban Rabbi Akiva y sus colegas observando el monte del templo en ruinas. Y vieron a un zorro salir del lugar más santo de lo que era el templo. Rabbi Akiva and his colleagues were observing the Temple Mount in ruins, and they saw a fox leave the holiest of holies in the temple. No podría haber una escena más desalentadora que aquella. There could have been no more disheartening scene than that. Frente a esta terrible escena, los rabinos lloraron en señal de duelo, pero Rabbi Akiva comenzó a reír. In the face of this terrible scene, the rabbis cried in mourning, but Rabbi Akiva started to laugh. Sus colegas le preguntaron cómo podía reír frente a semejante tragedia, a lo que Rabbi Akiva respondió. His colleagues asked how he could possibly laugh in the face of such a tragedy, to which Rabbi Akiva answered. Hay una profecía acerca de la destrucción que relata que un zorro irrumpiría en el lugar más santo. There's a prophecy about the destruction that says that a fox will break into the holiest of holies. También hay otra profecía que relata que este mismo lugar será reconstruido. There is another prophecy that says that the same place will be rebuilt. Ahora que veo con mis propios ojos cumplirse la primera profecía, now that I see with my own eyes the first prophecy come true, me río de alegría y esperanza, ya que de seguro se cumplirá la segunda profecía. I laugh in joy and full of hope, as the second prophecy will surely come true. Es la primera vez que visito Israel y por ende este museo. This is the first time I've visited Israel and therefore this museum. Hoy mis ojos y mi corazón vieron imágenes de uno de los momentos más oscuros de la historia de la humanidad. Today my eyes and heart saw images of one of the darkest moments in the history of humanity. Pero veo contraste. Dentro del museo veo el extremo de la destrucción y la muerte, mientras que afuera del museo veo el extremo opuesto, reconstrucción y vida. But I see a contrast. Inside the museum, I see the extremes of destruction and death, while outside of the museum, I see the opposite, reconstruction and life. Una tierra próspera, un país y una sociedad en constante crecimiento. A prosperous land, a country and society that continue to grow. Al igual que en Egipto, durante el Holocausto intentaron destruir al pueblo judío y a la libertad. As in Egypt, during the Holocaust, an attempt was made to destroy the Jewish people and freedom. Pero la libertad siempre triunfa, porque al final la libertad es lo que prospera. But freedom always triumphs, because at the end, freedom prospers. La Torah declara, la vida y la muerte puse delante tuyo, elegirás la vida. The Torah states, I put life and death before you, you will choose life. Elegir la vida es elegir la libertad. Choosing life is choosing freedom. El Holocausto nos recuerda nuestra responsabilidad y compromiso con la libertad y la necesidad de defender los derechos humanos como pilares fundamentales de la sociedad justa. The Holocaust reminds us of our responsibility and commitment to freedom and of the need to defend human rights as the fundamental pillars of a just society. Y también nos impulsa a no callar, porque el silencio es cómplice. Elegir la vida es elegir no callar. And it also encourages us not to remain silent, because silence is complicit. Choosing life is choosing not to remain silent. Al mirar las tenebrosas imágenes del Holocausto, me pregunto dónde estaba el mundo libre en aquel entonces. Seeing the dismal images of the Holocaust, I ask myself where the free world was back then. Y hoy me vuelvo a cuestionar exactamente la misma pregunta.
¿Dónde está la voz del mundo libre reclamando y exigiendo la liberación de los más de 100 secuestrados desde hace más de 100 días? And today I ask myself the exact same question. Where's the voice of the free world demanding and claiming for the release of over 100 people kidnapped for over 100 days already? Elegir la vida es exigir la liberación de los secuestrados. Choosing life is demanding the release of those kidnapped. No debemos callar ante la monstruosidad del nazismo. We shouldn't remain silent in the face of the monstrosity of Nazism. De forma similar, no podemos callar ante el nazismo moderno, hoy disfrutado, disfrazado del grupo terrorista Hamas. Similarly, we shouldn't remain silent in the face of modern Nazism, today disguised as terrorist group Hamas. Elegir la vida es luchar contra el terrorismo. Choosing life is fighting terrorism. Como presidente de la Argentina, reafirmo mi compromiso incondicional por una sociedad basada en la libertad y la dignidad humana y reafirmo mi pedido de liberación de los secuestrados. As president of the Argentine Republic, I reaffirm my full commitment to a society based on freedom and human dignity, and I reaffirm my demand for the release of those kidnapped. Que este museo y la memoria del Holocausto nos guíen hacia un presente en donde el silencio y la indiferencia frente al terror sean inaceptables. Let this museum and the memory of the Holocaust guide us towards a present in which silence and indifference in the face of terror are unacceptable. Después de haber presenciado tanta muerte expuesta en este museo, tal como una herida de la humanidad toda que aún sigue sangrando, quiero elegir la vida. After having seen so much death displayed in this museum, as a wound of all of humanity that continues to bleed, I want to choose life. Elegir estar del lado correcto del mundo y de la historia. I choose to be on the right side of the world and of history. Jerusalén es símbolo y estandarte de la vida y la libertad. Jerusalem is a symbol and a flagship of life and freedom. Elegimos la vida. Elegimos Jerusalén Occidental como base de nuestra embajada. We choose life. We choose Western Jerusalem as the base for our embassy. Con mi profundo deseo de shalom, muchas gracias. With my deep wish for shalom, thank you very much. Señor presidente, en estos momentos, generalmente yo diría unas palabras sobre el significado de la Shoah para el pasado, para el futuro, pero no lo voy a hacer hoy por dos razones. La primera, no puedo hacerlo mejor que lo que lo hizo usted. Y la segunda es que quiero decirle algo muy personal. Como judío, como israelí, argentino. Señor presidente, mi papá nació en Ucrania, en el año 1920. Era una época de tremendos pogroms, tremendas matanzas contra los judíos de aquella zona. Ya nos olvidamos porque después vino una calamidad mucho mayor de la Shoah. Pero en esa época fueron asesinados más de 50.000 judíos en la zona de Europa Oriental. Inclusive en el pueblito donde mi papá nació, donde mis abuelos se casaron. Se tuvieron que escapar. Se escaparon primero por unos años a Polonia, pero eso no era una solución. Y en 1928 salieron para la República Argentina. Llegaron a la Argentina cuando mi papá tenía 8 años. Mi papá, que en paz descanse, me dejó un testamento. Me decía siempre lo siguiente: mira, mi hijo, en Europa nos oprimieron, nos perseguieron, nos discriminaron, nos odiaban, nos mataban. De Europa, me decía, nos fuimos con una maldición en nuestros labios. Pero quiero, mi hijo, que siempre recuerdes cuando pasamos a vivir a Israel 40 y pico años después que llegó a la Argentina, pasamos porque queríamos ser protagonistas de esta epopeya del pueblo judío, del retorno a su tierra ancestral.
Pero en Argentina, todo lo que somos se lo debemos a la República Argentina. Mi formación, mi educación, me decía mi papá, mi familia, mis estudios universitarios, mi carrera, mi libertad, mi prosperidad, todo se lo debemos a la República Argentina. No nos escapamos de la Argentina, al contrario. Fuimos porque queríamos vivir en el Estado judío, ser parte de la reconstrucción de la libertad judía en nuestra tierra central. Pero de la República Argentina nos fuimos con una bendición en nuestros labios. Y señor presidente, como oriundo de Argentina, como portador de la célula de identidad 6.301.119 a los 9 años de edad, quiero decirle muchísimas gracias por haber venido acá. Muchísimas gracias por lo que representa para mí, para nosotros, para centenares de miles de judíos la República Argentina. Y gracias personalmente a usted, porque usted está elevando el compromiso de la República Argentina con la libertad y el compromiso de la República Argentina con el pueblo judío, con el Estado de Israel, a una magnitud, a una altura que ni siquiera podíamos soñar. Por eso, señor presidente, para mí la visita de usted no fue otra visita de un presidente, fue una visita que tiene para mí personalmente un significado enorme. Muchísimas gracias, señor presidente. Realmente, de mi corazón. No es casualidad que todos los argentinos que vivimos acá en Israel seguimos queriendo tanto a nuestra patria. Como una modesta expresión de nuestra gratitud, le tengo el honor de presentarle, señor presidente, el libro, el catálogo de nuestro museo en español, su excelencia, doctor Javier Milei, presidente de la República Argentina. Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres. De esto contaréis a vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Joel capítulo 2, versículo 3. Recordando el pasado, forjando el futuro. Gracias. Es realmente un honor.